Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al noticiero del PBO Digital que transmitimos diariamente vía Facebook, Twitter, YouTube y por supuesto en la inmensa cadena nacional de Huila. Son 6:01 a.m. Señores, Gabinete del Solar ha recibido el voto de confianza mientras que usted dormía. La solicitud del primer ministro fue aprobada por solo 46 votos a favor. Además, tuvo 27 en contra y 21 abstenciones. El Gabinete del Solar votaron 46 congresistas cada. Hubo 27 a favor y 21 se abstuvieron. Los congresistas de Fuerza Popular, reseña la nota, no votaron en bloque. Un grupo de al menos 15 miembros de la bancada, entre ellos estaban sus voceros Carlos Zubino y Juan Carlos del Águila, respaldó al Gabinete del Solar. Otro grupo votó en contra. Rosa Bartra, Luis Galarreta, Marco Millayero, por dar un ejemplo, votaron en contra. Vamos a escuchar en el transcurso de los siguientes minutos, en la mañana, sus alocuciones. También hubo integrantes de la bancada que se abstuvieron. Los miembros de Nuevo Perú y Frente Amplio también votaron en contra. Alianza para el Progreso, Acción Popular, la Bancada Liberal y Unidos por la República, Peruanos por el Cambio y Cambio 21 votaron a favor. Los integrantes del APRA se abstuvieron y los de Concertación Parlamentaria votaron divididos en contra y en abstención. Es decir, le han dado un respaldo maquilladito. Evidentemente lo que han hecho los de la bancada del Fujimorismo es dividirse, ¿no? Para que no les digan que lo rechazaron y que lo censuraron y que son los malos, se han repartido. ¿No es cierto? Porque ellos eran los que a la hora de la hora han decidido y por eso han salido como ha salido. El discurso de Salvador de Solar ha sido un discurso repleto de lugares comunes, de cosas que son indiscutibles, pues, ¿no? O sea, todo el mundo quiere que seamos buenos y que no ganen los malos. Entonces, abundar en eso es algo, vamos a decir, repetitivo y casi histórico, porque continuamente eso lo han dicho prácticamente todos los señores que intentan ser primeros ministros y que van y que dan ese tipo de alocuciones. Salvador del Solar ha tenido 5 ejes centrales, en donde el primer eje central ha sido la, y lo voy a leer porque eso está prácticamente en todos los discursos de todos los señores, la integridad y la lucha anticorrupción. A mí lo que más me llamó la atención es que hasta el día de hoy Salvador del Solar pública y claramente no ha dicho cuál es su patrimonio, cuánta plata tiene, dónde la tiene, qué propiedades tiene y cuáles han sido sus trabajos y cuál es su patrimonio. Eso para mí es central. Yo creo que para mí y para usted, porque usted en este momento pone entredicho el patrimonio de Alan García, la plata de Keiko Fujimori, la plata de Toledo, la plata de la Villarán. A la Villarán la están echando, ahora lo vamos a leer, pero con 3 millones de dólares. La plata de Ollanta Humala, la plata de Nadine, la plata de PPK, y te viene un señor, porque habla bonito, nadie se lo pregunta, no lo dice claramente, pero en fin, vamos a ver la nota de Combaters por Huila, que es previo, evidentemente, a todo el tema del voto de confianza, porque esto ha sido, pues, pasada pues, casi la medianoche, entonces usted no tiene cómo haberse enterado. Primero lo ubicamos en lo que pasó y después vamos a estar escuchando cada una de las alocuciones. Son 6:04 a.m, atento. Señoras y señores vicepresidentes, señoras y señores congresistas. Hoy el gabinete ministerial encabezado por el premier Salvador del Solar se presentó ante el Congreso para solicitar el voto de confianza ante el Pleno. Los ministros llegaron puntuales, pero no juntos. Entraron hasta en 3 grupos con varios minutos de diferencia. Al final hizo su aparición el premier. 8:51, llega el jefe de gabinete, Salvador del Solar. Los ministros y el premier tampoco entraron juntos al hemiciclo. Del Solar se tomó el tiempo de saludar a todos. Apenas comenzaba con su exposición, el figuretismo, digno de un otorongo, apareció. Premier, permítame un minuto. Señor congresista, usted le ha solicitado interrupción, el premier ha decidido no concedérsela. Escuchemos al premier, por favor. Le agradezco, congresista. Muchas gracias. Mantilla. Pedí la interrupción para pedir un minuto de silencio. Era un momento en el cual ejecutivo y legislativo estaban todos
conjunto y pedir al presidente de la República que la educación vial, que la seguridad vial sea una política de Estado. Superado el impasse, Del Solar continuó con el guión y se metió a una charla histórica de orígenes del Congreso. Que antes de ser nuestro parlamento, este lugar fue sede de nuestra primera universidad pública, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Prometió lo mismo que sus antecesores desde hace 2 años, reconstruir el norte. ¿Cómo? Su arma sorpresa y gran giro será el nuevo, ya van 3, director de la Autoridad para la Reconstrucción. Modificar el enfoque que veníamos teniendo y pensamos en un nuevo perfil para la conducción de la reconstrucción. Del Solar confirmó su apoyo a la Política Nacional de Identidad de Género. Se afanó en hacerlo notar en su discurso inclusivo. Señoras y señores vicepresidentes, señoras y señores congresistas, para reconstruir la confianza que peruanas y peruanos han perdido. Saludo a todas y todos los y las congresistas aquí presentes. Mi bienvenida a todas y todos los ministros del gabinete y al señor presidente del Consejo de Ministros, cuya exposición ha llegado a todas y todos los peruanos y peruanas a través de la televisión. Mandó una chiquita a la comisión que archivó las denuncias contra el ex fiscal de la nación, Pedro Chávarri. De las bambas habló poco, por no decir nada. En cambio, sí hizo énfasis en temas como la homofobia y el machismo. Los jóvenes serán los actores principales. En su futuro, la informalidad no debería caracterizar la mayoría de los trabajos de sus compatriotas. El machismo no debería matar, no debería existir, tampoco la homofobia. Terminó con una reflexión sobre el diálogo antes de pedir la confianza. Luego se sentó y escuchó de todo, desde pedidos de libertad. Confiamos que en la hora actual se haga justicia con nuestra lideresa y presidente de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y que recobre su libertad próximamente. Lo mismo aspiramos del expresidente Alberto Fujimori. Críticas a su lenguaje inclusivo. Los peruanos no han votado por la agenda de género o los quintacolumnistas que entraron en el gobierno del señor Kuczynski. Los peruanos, en los 4, por lo menos, o 3 principales grupos de la que quedaron en la primera y en la segunda vuelta, tenían aspectos clarísimos de defendernos de la ideología de género. ¿Es este el plan de gobierno del Frente Amplio? No. ¿Es el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio? Tampoco, aunque en ambos van a encontrar frases similares. Es el plan de gobierno de Fuerza Popular, presidente. Entonces sí es cierto que la gente votó por 3 fuerzas políticas que hablaban del enfoque de género. Gracias. Gracias, colega. ¿Puede continuar, congresista Belaila? Y hasta su poca experiencia en política. Pero es evidente que él va a tener que hacer un trabajo en el que, al mismo tiempo que va a aprender lo que es la política, va a tener que dar resultados inmediatos de como si fuese un político experimentado. Hasta Toledo bajó un punto la pobreza. Pero este gobierno ha aumentado la pobreza. Estaba en 22 puntos, ahora subió a 23. Al cierre de esta nota, Del Solar hacía sumas y restas para conseguir los votos. Solo el Frente Amplio confirmaba que no le dará la confianza. Presidente, finalmente, mi voto no es de confianza, es de expectativa solamente. Mañana de cielo azul. A ver, pero Víctor Andrés García Belaunde, que ha emitido un voto de confianza porque ha votado en verde, se pudo haber abstenido. O sea, él no confía en el gobierno, pero vota por la confianza, porque así es la política. No debería ser así. Es el voto de la desconfianza, dice la portada de El Correo, ¿no? Salvador del Solar fue objeto de críticas por parte de diversas bancadas. El discurso es soso, bobo, coloidal, como lo es Salvador del Solar. Ni sólido, ni líquido, ni gaseoso, es así como la clarita de un huevito. Pero en fin, es parte de la danza y de la manera como se hace política en el Perú. Repito,
ha pasado el examen raspando con curva, con quinta nota. La crítica criollada, cuando uno quiere pasar raspando en el colegio. Reitero, la solicitud del primer ministro fue aprobada con 46 votos a favor de 130, casi la tercera parte. Además hubo 27 en contra, 21 abstenciones. Esa es la realidad. Es el voto, la desconfianza. De entre lo más notorio, repito, nadie sabe de qué vive, qué tiene, dónde lo tiene, sus vínculos familiares, si son proveedores del Estado, si hay algún lobista por ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la situación de PPK, repito, de todos los otros presidentes y vicepresidentes está en entredicho por temas de corrupción, porque no aclararon eso. Ollanta Humala y Nadine, antes de ser presidentes, no le dijeron a la gente de dónde habían sacado su plata. PPK resulta que es un hiperlobista que le han pagado los proveedores del Estado y lo han hecho rico. ¿No es cierto? De Alan García se ha discutido. Hay ríos de tinta con respecto a Alan García. Que si tiene su plata, que si de dónde la tiene, que cómo la tiene, que qué se compró, que cómo se compró, que es la charla que dio. De eso se trata todas las acusaciones de Alan García. Y ya que les voy a decir de Alejandro Toledo. Pero nadie le pregunta a este señor. Cosa que a mí me sigue pareciendo muy raro y me huele mal. Porque eso sí, él no lo toca. Él, para hablar de defender a PPK en lo que hizo, él era un gran defensor. Entonces, a mí me parece que una de estas Salvador de Solar termina cobrando lobbies, o alguien de su familia se hace millonario, algún tío, algún primo, alguien más cercano aún, y nadie dice nada, porque él es políticamente correcto. No ha quedado claro eso de la coima diferida, ¿no? A PPK le han dado coimas diferidas, porque si Alan García, por pagarle una charla, de 70 mil dólares que ha declarado oleado y sacramentado, le están haciendo todo el chongazo que le están haciendo, al final del día es eso, PPK. Digo yo, si Alan García debe tener una prisión preventiva, PPK, la Villarán. O sea, de estas cosas nadie le dice al señor Salvador Solar, que es un defensor de la Villarán. Secretaria de Odebrecht confirma coimas de la señora Susana Villarán. Está en la portada de La Razón y no es un capricho. Está en la portada de La Razón, es un capricho, aquí está. Miren, Johnny Mas, te ruego me ayudes. Mintió. Confirman en Brasil la entrega de 3 millones de dólares para la campaña de no. Funcionaria de Odebrecht, María Lucía Guimaraes, contó que la exalcaldesa de Villarán telefonó pidiendo dinero al propio Jorge Barata de la Caja 2, dedicada a pagar coimas. La fiscalía se mostró satisfecha con la confesión de la exdirectiva de la constructora brasileña. No es directiva, era la mano derecha del tipo. Que hunde a la exalcaldesa y a cualquier momento podrían variarse el impedimento de salir del país por una prisión preventiva. Esto es algo que defiende Salvador del Solar. Él lo ha defendido en calles y plazas. Entonces, por eso a mí me preocupa que comience él con su monserga de la moralina y no le diga a la gente de qué vive. Pero, en fin, comencemos con Salvador del Solar y su tema en la confianza. Son 6:14. Este es un resumen de lo del día de ayer. Como ya saben, pasó raspando el señor Salvadorcito. Bien podría decirse que los acontecimientos ocurridos en estos pocos días representan una dificultad inusual para el inicio de cualquier gabinete. Sin embargo, señor presidente, estos acontecimientos no son en absoluto inusuales en nuestro país. No nos referimos a una coyuntura, nos referimos a problemas estructurales que en casi 200 años del ejercicio de esta libertad no hemos conseguido superar. Estas todavía breves semanas son el reflejo de nuestro país. Nada de lo ocurrido sale de la normalidad y esa normalidad no nos garantiza como peruanos una libertad plena. Ninguna independencia deberá ser celebrada del todo si como peruanos seguimos atados a estos viejos problemas, porque es bicentenaria la fractura que debemos reconstruir entre todos. Estamos entre los países de mayor desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos y hacia las autoridades en general. También tenemos uno de los más bajos índices en toda la región de confianza entre las personas. Sí, señor presidente, venimos aquí para cumplir un deber constitucional, pero la confianza que este gabinete viene a solicitar es en realidad una confianza que está en crisis en todo nuestro sistema político y verdaderamente a lo largo y ancho de Y yo desconfío de Salvador del Solar, como el Perú desconfía en los políticos, Salvador, desconfío de ti,
porque tú has defendido al señor PPK sabiendo que era coimeo. O sea, no es que de repente, no es que en una de esas, ahí están los abonos de gestiones realizadas por este señor siendo funcionario público y que le han pagado los proveedores del Estado, le hace Odebrecht. Y él sabía. En esas entrevistas en que el señor PPK, después de todo este chongazo, él salía con periodistas siendo entrevistado, en la pausa comercial, el que le hablaba al oído, lo que tenía que decir era Salvador del Solar siendo ministro de Cultura. Entonces, ¿cómo no voy a desconfiar de él? ¿Sus primos son proveedores del Estado? ¿Tiene algún familiar directo de lobista? ¿De qué vive? ¿De qué ha vivido los últimos 14 meses? ¿Tiene una casa acá en Lima? ¿Tiene casa pro? Eso es, ¿cómo no voy a desconfiar? ¿Cuáles son sus ejes? El primero, ¡ay, claro! ¿Cómo no tenía que ser? La integridad y la lucha contra la corrupción. Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. Pero si este gobierno ha destrozado el CNM, este gobierno no sigue atacando a Chávarri. Salvador del Solar, él mismo ha atacado a Chávarri. Algún día, cuando pase el tiempo, sería bueno que el señor le cuente a sus hijos, él conversando con sus hijos, me refiero a Salvador, ¿cuáles han sido los delitos de Chávarri? El no ser caviar, el no ser socialista, porque tampoco es fujimorista ni es aprista. Pero solamente por no estar del lado de ellos y lo que ellos consideran justicia, lo han hecho trizas al tipo. Trizas. Y lo siguen haciendo trizas. Ahora último lo están acusando, vamos a ver dentro de un rato, de ser parte de un deslacrado a lo bestia que ha hecho una asesora de él, que ayer se ha enterado, ayer. Se ha acordado. Se ha acordado así. Ah, sí, me acosaron y sabía Chávarri. Ya ahora es un encubridor de un acosamiento. Ya lo de Chávarri es algo enfermizo. Pero en fin, sigamos con Salvador del Solar y sus ejes. Son 6:18. Estos son los ejes de su discurso. Cada una de estas libertades que buscamos, que debemos conseguir, están plasmadas en los 5 ejes de la política general de gobierno aprobada por decreto supremo. Estos 5 ejes son, primero, integridad y lucha contra la corrupción. Segundo, fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. Tercero, crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible. Cuarto, desarrollo social y bienestar de la población. Y quinto, descentralización efectiva para el desarrollo. Tan cerca del bicentenario, tan cerca de conmemorar la gesta que peruanas y peruanos libraron para darnos la independencia, nos corresponde actuar. Porque los peruanos y las peruanas y los contadores y los contadoras y los abogados y los ingenieros y los profesores y las profesoras y los taxistas y las taxistas quieren saber, insisto, de qué vive el señor. Mucho flor. Eso lo que ha dicho, lo ha dicho todo. ¿Quién va a estar en contra, pues, del fortalecimiento institucional? Vapulean a El Solar, pero le dan respaldo. Y lo han vapuleado ayer. Así de sencillo. ¿Por qué él ha cuestionado lo de Chávarri? A ver, a Chávarri lo han acusado prácticamente, cuando lo tuvo que acusar el otro día el señor Padre Arana, se paró y se fue y no estuvo en el momento de la votación de la acusación. Porque ya no saben qué hacer o qué decir. Ahora, Salvador del Solar ha puesto en tela de juicio la decisión de la comisión del deslacrado de las oficinas. Todo el Perú ha visto, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver una nota de Combaters por Willax, te ruego, la nota con respecto a la señora y a Chávar. Y van a ver cómo dice, todo el Perú ha visto, lo dice Salvador del Solar, cómo han deslacrado la oficina de un fiscal. La nota de Combaters por Willax sobre la fiscalía, Johnny Max. Perdón, la oficina que han deslacrado no es la del fiscal de la Nación, Salvador. Salvador no puede decir que ignora porque es político y es abogado. La oficina que se ha deslacrado es la oficina de la señora Venegas, que no es fiscal de la Nación. Porque si él acepta que lo que han querido hacer José Domingo Pérez es lacrar la oficina de Chávarri, eso es algo absolutamente ilegal. ¿No es cierto? Porque un fiscal supremo, ni siquiera un supremo, un superior, puede ir con un supremo. Un fiscal común y silvestre no puede ir a lacrar la oficina fiscal. Que eso es lo que han querido hacer mediante la oficina de la señora Venegas. ¿No es cierto? Pero que quede claro que Chávarri no ha abierto ninguna oficina.
Si ha habido crimen, el crimen sería de la señora Venegas. Y cuando la han acusado a la señora Venegas y la va a meter presa y a muerta de miedo, porque acá los comunistas y los socialistas son los que te meten preso y te sacan, está claro eso, la Viara libre, Keiko en la cana, Chávez Otelo libre, no, Chávez Otelo en la cana, pero libre los otros dos. Ellos escogen quién va y quién entra a la cana, ¿cierto? Entonces a esa señora le han metido una apretada y dicho, ah, no, sí, Chávez sabía que yo iba a estar haciendo eso. Pero Chávez estaba en el momento que usted estaba, no, bueno, no, estaba en otro piso, pero yo... Ya, escuchemos a la señora que se acaba de acordar que era víctima de acoso y ella le había contado a Chávez. Eso ha pasado ayer. Ahora, entonces Chávez, después de todo, que no lo pueden acusar, va a ser un encubridor de un acoso. Vean esto que ya es enfermizo. 6 de la mañana con 21. Si sale una lágrima es porque muchas mujeres entenderán y saben lo que nos pasa. Hoy Rosa Venegas, la ex asesora del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, investigada por ingresar a una oficina lacrada para sustraer documentos por orden del propio Chávarri, denunció que cuando trabajó en ese despacho, sufrió acoso sexual. Estoy siendo sometida a pericia psicológica y pericia psiquiátrica, a pedido mío. Porque yo, señores, como muchas mujeres, fui víctima de acoso y hostigamiento sexual en mi trabajo. Lo sabía la autoridad. Venegas afirmó que el ex fiscal de la Nación sabía que era hostigada, pero no hizo nada. Me reservo el nombre, no fue la autoridad, pero la autoridad conocía y sabía cuál era su función. Yo no lo he dicho antes, porque quería que hayan las pruebas, señores, porque la verdad es una sola. No precisó si en su denuncia incluirá a Chávarri, de ser así sería una denuncia más que afrontaría el fiscal supremo, de quien se había dejado de hablar en las últimas semanas, pero que hoy el premier, en su discurso, quiso recordar. Cuando una subcomisión de este Congreso, a pesar de que todos los peruanos hemos visto que la oficina de un fiscal, lacrada por fiscales, fue violada y ha sido aceptada por su equipo, que una subcomisión de este Congreso considere que no hay mérito para que esas investigaciones se hagan. Con ese mensaje, Del Solar criticaba a los supuestos blindadores del fiscal. Pero, ¿es una opinión con fundamento legal o es solo política? Es lo que hacen lamentablemente todos los políticos que respecto al tema legal tienen absoluto desconocimiento. La subcomisión ha archivado la denuncia porque este procedimiento de investigación ya está en manos de la Fiscalía de la Nación y el doctor Chávez no ha hecho uso de su prerrogativa constitucional. ¿Qué tan contundente pueden ser las pruebas conocidas y la declaración de la asesora que sacó los documentos de la oficina lacrada? Para el abogado de Chávarri, Julio Rodríguez, la versión de la ex asesora no compromete a su defendido. No lo compromete en nada porque es una versión totalmente aislada. En ese proceso han declarado más de 12 personas y todas las versiones son absolutamente confluentes en la versión que ha dado el ex fiscal de la Nación. Es decir, estas personas se contradicen con esta ex asesora. Hasta ahora, el único proceso legal que se le sigue a Chávarri es por el deslacrado de su oficina. Y en el Congreso, pese a que ya se archivó una denuncia, hay 4 más que están pendientes. Y son por sus presuntos vínculos con los cuellos blancos del puerto. ¿Y cuál era el peligro de Chávarri en la fiscalía? Que Chávarri no es caviar, no es fujimorista, no es aprista, no es corrupto. ¿No se han dado cuenta que en todas las acusaciones de Chávarri no hay la palabra coima? No hay nada, o sea, a Chávarri no le puede decir coimero, cutrero, desbalance, mermelada, plata. Está con su misma señora, vive en la misma casa toda la vida, es devoto del señor Milagro, hincha de la Alianza, Juan Fulvito, está en su casa. No le pueden decir borracho, juerguera, acosador, no apareció una mujer acosada, no. Entonces, esta señora va y dice, pero Del Solar ha mentido. Dice, una oficina de un fiscal, lacrada por fiscales, eso es falso. La oficina lacrada es la de la señora. No se puede lacrar la oficina del fiscal de la Nación. No puedes impedir que el tipo entre a su oficina. Estaba, inclusive, ese día despachando en su oficina. Porque los fiscales
tienen que entrar a trabajar. Los fiscales de la Nación entran y despachan todos los días. Pero la imagen de Perú 21, la imagen del comercio, el momento en que ella ingresa, ingresa con tal, se mete a lo... Es la oficina de la señora, no la de Chávarri. Es imposible que un fiscal de menor rango lacre la oficina del fiscal. Pararía la Fiscalía de la Nación. No se puede hacer eso. Eso es legalmente inviable. Pero miente del Solar porque él tiene peso agenda. ¿Me entiendes? Y ahora se va a iniciar una inmensa persecución a todos los que no pensamos como ellos. Nos van a acusar de cualquier cosa. Porque ya no hay legalidad en el Perú, ya no hay constitución. Hay lo que ellos consideran que se debe hacer. Y si no te gusta la constitución, tipo Susel Paredes, metes un papel mojado en tinta y te comienzan a dar la razón en algo en que no la tienes. Ahora vamos a hablar del caso de Susel Paredes. Chávarri, ahora, él habla del Solar sobre la confianza en el caso Chávarri. Ahora va a ser in extenso para ver otro cúmulo de imprecisiones y de mentiras. Son 6 de la mañana con 26. Este contexto es crucial que nos preguntemos si en el esfuerzo que tenemos que hacer por recuperar la confianza de la ciudadanía vamos en la dirección correcta cuando una subcomisión de este Congreso, a pesar de que todos los peruanos hemos visto que la oficina de un fiscal lacrada por fiscales fue violada y ha sido aceptada por su equipo, que una subcomisión de este Congreso considere que no hay mérito para que esas investigaciones se hagan. Estamos aquí para cambiar la historia, no para repetirla. Estamos aquí para salir de la corrupción y todos juntos tenemos que hacerlo. ¿Él acaso no ha defendido a PPK? No ha, todo el Perú ha visto que ha defendido a PPK, que ha tenido que renunciar. Y dice, para que no se investigue, eso se está investigando, están investigando a la señora Venegas en el Poder Judicial. Y lo llamarán al señor Chávarri como testigo porque él estuvo en el edificio. Es lo máximo que pueden hacer con él. Si el día de mañana en la PCM Salvador del Solar trabaja, porque sería bueno que comience a trabajar luego de 14 meses, según el propio PPK, no ha estado chambeando, paraba en Habana allá en Miguel Dazo, ¿no es cierto?, tomando cafecito. Yo lo he visto, no me lo han contado. Yo lo he visto, ¿correcto? Y yo sí trabajo todos los días, 12, 14 horas. Él ha defendido eso. Él ha defendido eso. Entonces, ¿estamos aquí para cambiar la historia? ¿Va a cambiar la historia? ¿Él va a defender lobbies? ¿Él va a defender coimas? Porque cuando uno es lobista, puede ser lobista, como él bien sabe. Y puede cobrar lo que quiera cobrar, siempre que pague sus tributos. El problema es que no puede ser lobista y funcionario público a la vez. Eso es coima, eso es delito. Pero él dice que quiere cambiar la historia. La reconstrucción, bien, gracias. Ahora dice que ha cambiado el enfoque. Los caviares son lo máximo, el enfoque. Y ha puesto a Nelson Chuy, que ha fracasado en la ejecución presupuestaria. El propio gobierno de Vizcarra ha fracasado en la reconstrucción del norte. ¿Ustedes creen que en Piura...? A ver, olvídense lo que le digo. Piuranos, escuchen lo que dice Salvador del Solar sobre la reconstrucción de Piura ya. Los de Lambayeque que no hablen, que no digan nada, los del Tumbes, que los de Trujillo se queden callados, los de Ancash no digan nada, no digan nada, Moquegua, Tacna, nadie diga nada. Solo para piuranos, ¿eh? Escuchen, 6 de la mañana con 29. Es necesario que reconozcamos que el proceso de reconstrucción con cambios requiere una mayor celeridad. Por ello, hemos decidido modificar el enfoque que veníamos teniendo y pensamos en un nuevo perfil para la conducción de la reconstrucción. Por eso buscamos entre los exgobernadores regionales a uno que haya tenido experiencia en la reconstrucción, pero no solo eso. Por eso hemos mudado las oficinas de la reconstrucción. Con acompañamiento de equipos del Ministerio de Economía y Finanzas, hemos estado ya en Piura, donde hemos abierto una oficina que se quedará permanentemente para que el gobierno regional y los alcaldes provinciales y distritales, también de la región Tumbes, puedan acercarse y resolver sin tener que venir a Lima todos los problemas desde el perfil, el expediente técnico, el presupuesto, la convocatoria, todo el trámite que tengan que seguir en la reconstrucción.
En lo que queda del mes de abril, abriremos también una oficina similar de carácter permanente en la región La Libertad, que podrá atender las necesidades de esa región, así como las de Lambayeque y Ancash. Y seguiremos trabajando en este esfuerzo para que en el año que más recursos tenemos para ejecutar en la reconstrucción con cambios, podamos tener un acompañamiento esencial en la ejecución de este dinero. Algunos de los avances que tenemos a la fecha en la reconstrucción son las 10.110 viviendas en el ámbito urbano y rural y las 36 intervenciones de saneamiento a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y la reconstrucción de 102 kilómetros de carretera en la red vial nacional a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hemos puesto a uno que tiene experiencia en 52% de ejecución en su experiencia. Y por si acaso, Villanueva, que es el que lo ha echado a PPK, porque Villanueva es el que le metió el serruchazo para que sea presidente el señor Vizcarra. Villanueva ha sido gobernador regional de San Martín. Siendo premier, no pudo. Y el presidente ha sido gobernador regional de Moquegua. Siendo presidente, no ha podido. Entonces, han llamado a un tercer expresidente, que es el señor Chuy. ¿Correcto? Esos son hechos. 6:32. Vamos a ir una pausa agradeciendo con Pupalas por estar ahí a dos cuadras del mero mero corazón de Miraflores para que las laptops, las computadoras, los iPhones, los iPads sean el servicio garantizado y absolutamente seguro a dos cuadras del Obelo Miraflores, como les cuento, y en la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Tuars. Vamos a ir a la pausa para hablar de lo que se viene. Se viene paro regional, se insiste inclusive en la libertad de los Chávez Sotelo, pero todavía hay que seguir disgregando el tema y diseccionando también el tema del discurso del borde solar. Hoy viene Antero Flores Arauz al respecto para hablar de esto a partir de las 8 de la mañana. Pausa, regresamos. Viene Judy Angélica Rodríguez y Saavedra con las noticias que siguen sucediendo en el Perú mientras que usted dormía. Ya sabe que le dieron la confianza a Salvador del Solar con 46 votos a favor, 27 en contra y 21 abstenciones. Lo han calculado con su calculadora de CompuPalas, Cusicusa, para que pase raspando nomás. Confianza con desconfianza. Pausa, regresamos. Ya viene Judy. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores. A dos cuadras del óvalo de Miraflores está CompuPalas. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. CompuPalas. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en CompuPalas. A dos cuadras del óvalo de Miraflores. CompuPalas, tecnología a tu alcance. Puedes encontrar allí cámaras, baterías, trípodes, luces LED, más de 200 accesorios para tu celular. Ingresa para más información a www.rgncámara.com. PBO Digital, de lunes a sábado desde las 6 de la mañana. Entérate de todos los acontecimientos del Perú y del mundo como nadie te los cuenta. Sin mermelada. PBO Digital, de lunes a sábado, por Willax. En 1907, en Lima, solo autos y en 1965, el tranvía de Lima dejó de funcionar. Y ese mismo año, se inauguraron 13 plantas de ensamblaje de vehículos. Miles de autos, camiones, microbuses y omnibuses empezaban a poblar la ciudad. Hoy, en el 2018, hay casi 2 millones de autos circulando en Lima, 63% más que hace 7 años. Imagínate cómo será de aquí a 5 años. Empieza a vivir más tranquilo en el condominio Finca Bonita, porque el futuro de tu familia no espera. Adquiere tu terreno hoy en fincabonita.pe con el mejor financiamiento del mercado. Sin inicial, sin evaluación crediticia y hasta 24 meses sin intereses. Finca Bonita. Un proyecto de Centenario. Digital, de lunes a sábado desde las 6 de la mañana. Entérate de todos los acontecimientos del Perú y del mundo como nadie te los cuenta.
sin mermelada. PBO Digital, de lunes a sábado, por Willax. Son 6 de la mañana con 36, cuéntamelo todo de visita. ¿Qué ha pasado en el interior de Perusalén? 6 de la mañana con 36. ¿Qué tal, Philip? ¿Qué tal a nuestros seguidores en Twitter, en Facebook, en YouTube? Esas son las noticias del interior del país. En Lambayeque, familias, Philip, se bañan en canal de regadío, tienes que ver esas imágenes, por falta de agua en Íllimo. Niños y adultos sufren sin el recurso desde hace un mes y deben comprar agua embotellada para preparar sus alimentos, Philip. Por otro lado, en La Libertad, profesora, alumnos intoxicados por inhalar gas en Quirubilca, estudiantes de la institución educativa Manuel González Prada, algunos de los cuales terminaron desmayados, fueron evacuados a la posta médica del lugar. En Pasco, huaicos continúan bloqueando vías y afectan terrenos de cultivo. A consecuencia de las intensas lluvias durante los últimos días, varios huaicos de grandes proporciones han bloqueado las vías de comunicación y arrasado cientos de hectáreas de cultivos como papa, rocoto, palta, granadilla en los distritos de Paucartambo y parte de la selva pasqueña. En Cusco, trabajador del Ministerio de Cultura muere tras caer una roca sobre la minivan que lo trasladaba. Un trabajador del Ministerio de Cultura murió y otras dos personas resultaron con lesiones al desprenderse una roca de un cerro y caer violentamente sobre la minivan de la empresa Avalos Tours Inca, Cosco, que transportaba turistas nacionales y extranjeros al Valle Sagrado de los Incas. También en Cusco, derrumbe deja sin energía eléctrica a distritos de Machu Picchu y Santa Teresa. Los distritos cusqueños de Machu Picchu Pueblo, conocido como Aguas Calientes, en Urubamba, Santa Teresa, La Convención y el sector de hidroeléctrica límite de ambas jurisdicciones carecen de energía eléctrica desde anoche a causa de un derrumbe en la zona. Philip, adelante. Gracias, Judy. Son 6 de la mañana con 38. Comenta, comparte en el PBO Digital vía Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Entra, repito, comenta y comparte en el Facebook. O anda tuiteando en el hashtag PBO en Willax. Vamos a hacer la encuesta, por si acaso, del día de hoy. ¿Qué le pareció a usted el discurso de Salvador Solar? El voto de la confianza. ¿Usted hubiera votado a favor, en contra, se hubiera abstenido? Es algo muy sencillo, simplemente para preguntarle a usted cuál es su posición después de todo lo que ha visto el día de ayer. Una de las opciones será cachosa, como siempre, porque somos irreverentes. 6 de la mañana con 39, por si acaso. Comuneros de Fuerabamba piden que se revoque la prisión preventiva contra los hermanos Chávez Otelo. Después de todo lo que ha pasado, me los liberan. Viene paro regional en Apurímac. Han tomado calles y plazas de Apurímac 2 días. O sea, ya de Apurímac. Ya no es que afuerita, Las Bambas, ya Villavi, fuera Bamba. No, ya están las calles tomadas 2 días. Y la minera, por si acaso, la minera ya comienza a suspender sus actividades. Es decir, los chinos, esto acá termina siendo del gobierno chino, ¿no es cierto? Está cerrando la mina. Es algo grave para los chinos. A la hora y la hora nos cierran la mina y murió la flor. Les importa un rábano lo que pasa con el Perú. Nos va a meter un juicio de las cangallas. Pero eso está pasando. Están simplemente cerrando la mina. Eso es seguridad ciudadana. Que hable Salvador sobre la seguridad ciudadana. 6 de la mañana con 40. Vamos a impulsar, además, el sistema de registro de armas, proyectiles y casquillos para contar con una base de datos de huellas balísticas. En segundo lugar, optimizaremos el patrullaje sectorizado y la policía comunitaria. Si bien cada comisaría debe dividir su territorio en sectores con un jefe y vehículos asignados especialmente para el patrullaje, el uso del sistema informático de planificación y control del patrullaje policial permitirá que los comisarios tengan a la mano mapas del delito georreferenciados y que monitoreen el patrullaje en tiempo real. Esto requiere
también fortalecer la capacidad operativa del servicio policial, teniendo a cargo la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Desde el mes de junio contaremos en las calles con 6.000 efectivos más provenientes de nuestras escuelas de policía. En tercer lugar, es preciso insistir con la prevención en los barrios que resultan más vulnerables al crimen y a la violencia. Por eso, consolidaremos el programa Barrio Seguro con intervenciones y programas de diferentes ministerios. No solo se trata de inaugurar la estrategia en nuevos barrios, sino de asegurarse que los servicios preventivos lleguen. Todo eso usted lo escuchó 100 veces, ¿ah? ¿Qué barrio seguro? Van a sacar a los estudiantes de policías a la calle. Pero no pueden sacar a los militares a la calle porque se encuentra el discurso caviar. Ha puesto énfasis en la lucha contra la corrupción. Yo no he visto el énfasis, he visto el discurso. La caridad empieza por casa, me contaron de chiquito. Tú hablas de derechos a las mujeres, ¿cómo tratas a tu esposa? Habla de derechos a las mujeres, ¿cómo tratas a tus hijas? Habla de derechos de las mujeres, ¿cómo tratas a la gente que trabaja contigo? ¿Cómo tratas a tus semejantes? ¿Cómo vives tú? Ahí se sabe cómo eres. No cuando estás en la parte de hacer la finta y tal. ¿Cómo tratas al guachimán? ¿Cómo tratas al que lava el carro? ¿Cómo tratas a la señora que vende el chocolate? ¿Cómo tratas ahí? En tu vida cotidiana tú dices qué cosa eres. No cuando te pones el ternito. Pero en fin, fallo dicta que no se pueden educar los hijos en valores contrarios a la Constitución. Vamos a hablar del tema de la igualdad de género y el enfoque de género. Contra el enfoque de género, portada del Expreso. Se viene paro nacional, show ni max. Se viene paro nacional. Vamos a sobreponer las fuerzas en las calles y los ciudadanos en contra del Poder Judicial que está aliado al gobierno de turno. Padres de familia se oponen a que sea implementado el currículum. A ver, yo les cuento. Ayer, para los que les interesa, chequeé en mi programa de combates por huelgas. Acá tengo una separata. Johnny, ayúdame. Esta separata es de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, Conducta Sexual del Ministerio de Educación. Son las 6 de la mañana con 43. Yo, por respeto a usted, señor, a usted, señora, y a los niños que me están viendo, yo no puedo leer esto, porque no es la hora para leer esto. Porque si yo hago esto, repetiría lo que hacen los programas de televisión que ponen una barbaridad dicha en horario de protección al menor para comentarse en la mañana o a mediodía como si fuera un reality. El contrabando ideológico y la maldad de esta gente que quiere meter la ideología de género en los niños da para cualquier cantidad de cosas. Para que un mañoso o un pedófilo esté cerca de sus hijos y le hable de sexo y usted no puede hablar nada. Esto de acá yo se los voy a volver a leer ahora en la noche en el programa Combates por Huelgas. Repito, lo que le van a enseñar a sus hijos y a sus nietos yo no lo puedo leer ahora por un tema de respeto. Porque probablemente usted en este momento, siendo un cuarto para las 7, esté despertando a su angelito, a eso que es el amor más grande de su vida, señora. Usted que es madre soltera, usted que es padre soltero, usted que es viudo o usted que es viuda. Yo no le puedo leer esto. Yo no puedo leer esto porque seguramente hay una persona mayor que está viendo esto y le va a parecer ofensivo, y le va a parecer que yo soy soez y procaz, ¿no es cierto? Malcriado, impertinente, asqueroso. Estas barbaridades le hacían a los hijos. No se pierdan ahora en la noche de combates por Willax. Pero la igualdad de género viene como un camión, porque acá hay mucha plata de ONGs. No vaya a ser que Salvador Solar haya estado viviendo de asesorías y consultorías a estas ONGs, y que pasado mañana terminemos enterándonos de eso. Escuchemos lo que dice Salvador Solá sobre la igualdad de género. Hoy tenemos la satisfacción de anunciar la publicación histórica de la Política Nacional de Igualdad de Género, que promueve la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como busca garantizar la protección de la niñez y la adolescencia de las mujeres frente a todo tipo de violencia. Esta publicación se une a la sentencia de ayer de la Corte Suprema que declaró infundada la demanda interpuesta contra el enfoque de género en el currículo nacional,
un enfoque que seguiremos defendiendo, así como la defensa de los derechos de las mujeres. Que no tiene nada que ver con el machismo, no tiene nada que ver con que los hombres maten a las mujeres, no tiene nada que ver, eso no se enseña en el colegio. Eso es propio de gentes perturbadas y malignas por cosas que van mucho más allá de lo que te pueden haber dicho o hecho en un colegio. Pero esa, pues, es la maldad de esta gente, que se disfraza de gente decente, hablan bajito, dicen yo como pollo y aparecen con otra cosa, esos contrabandos ideológicos, porque así van avanzando los socialistas y los comunistas, pues, ta, 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 suavecito. No ganan las elecciones, pero siempre gobiernan, porque controlan los medios de comunicación, el comercio, la República, RPP, ahí están metidos todos. Inclusive los dueños son católicos y todos, pero promueven el aborto y tal, porque Money Talks, me está pagando el gobierno, me está pagando. Oye, pero ¿tú crees en el aborto? No, pero el gobierno me paga. ¿Tú crees en el matrimonio homosexual? No, pero el gobierno me paga y esto es un negocio. Así te lo dicen los dueños de los medios de comunicación. Ah, me lo pagan, ya está. Pero en fin, Mercedes Araoz sacó pecho por Salvador del Solar, la misma que también defendía a PPK y a todo el mundo. Pues ok, está bien, pero ya dice que ha reconocido. Esto lo dice Meche antes de saber el resultado. Reitero, le han dado la confianza, 46 votos a favor de los 130, 27 en contra, 21 abstenciones. Evidentemente hay gente que no ha ido por la suma, no cuadra. ¿Ok? Pero ese es lo salva. Ella está feliz por Salvador del Solar. Que me cuente, Meche, entonces, por qué está feliz. 6:47. El primer ministro tiene su estilo, ¿no? O sea, y yo creo que del Solar tiene una capacidad de convocatoria, de diálogo, muy buena. Yo he trabajado con él como ministro cuando yo estaba en el premierato. Tiene una habilidad comunicativa también muy fuerte y es convocante. Lo más importante no es solamente que sabe hablar, sino que es una persona que es convocante, que escucha. Entonces estoy segura que el poder escuchar a las diferentes voces va a permitir que su gestión sea mejor, ¿no? ¿Cree usted que en todo caso los planteamientos de reforma política se van a desarrollar en forma normal, de acuerdo a los plazos, y no se van a encontrar los escollos que hubieron con la reforma? Yo creo que tenemos que tener espacios de diálogo. Yo en ese sentido también ayer, ¿no?, cuando estábamos en el debate del órgano de control, que yo había hecho hasta una propuesta legislativa en esa medida, porque habían propuestas desde el Congreso. La convocatoria es, otra vez, que las dos comisiones, tanto de Justicia como de Constitución, trabajen en la medida de lo posible juntas para ir a pasos más acelerados en esos temas en particular. Y en los temas económicos, cuenten con nosotros desde la Comisión de Economía y la Comisión de Presupuestos, que estamos coordinando y trabajando para sacar instrumentos que faciliten el crecimiento. Bueno, Meche, así como tú sabes de moda, yo sé de comunicaciones. Discúlpame, ya que tú estás opinando de comunicaciones, dices buen comunicador. Sin libreto no la hace. Se ha visto ayer que teniendo libreto no le echo porque le faltó dirección, le faltó experiencia, bagaje, ¿no es cierto? No es un buen comunicador. Lo que pasa es que si tienes al comercio aplaudiendo y a la República aplaudiendo, cualquiera termina siendo bueno. Inventan a Susel Paredes, inventan a Susana Vierán, inventan a Forsyth, inventan a quien tengan que inventar. Salvador del Solar, al margen de cómo lo haga y cómo salga, van a decir que lo hizo bien. Así de sencillo, como Saavedra, como La Martens. Porque así es, cuando tú manejas la cultura y manejas los medios de comunicación, en el Perú llueve para arriba. Llueve para arriba. Y la gente se moja todavía. Y te dicen, estamos todos empapados porque ha llovido para arriba. Y la gente dice, oye, sí, ¿no? Claro, llega un momento que tanto, tanto, tanto le dicen, sí, pues de verdad, ¿no? Uno está empapado, ¿no? No es un buen comunicador. Y es que como convocante, si se ha peleado con todo el Perú, pues defendiendo a PPK. ¿O acaso las encuestas que tanto le hace caso a Meche Araoz nos decían que el 68% de la gente quería que Perú, que PPK se vaya por lo de las coimas? ¿No es antifujimorista rabiar? No lo ha dicho. Yo soy más que un antifujimorista. Él mismo se ha confesado antifujimorista. Entonces, ¿cómo me va a decir ella que es un buen comunicador y que es un gran convocante si él es precisamente confrontacional? Pero en fin, paciencia, pues. Así es Meche. Pero en fin. Son 6 de la mañana con 50, vámonos a la pausa, agradeciendo a RGM por estar en el segundo piso de Compu Palas con la tecnología a su alcance en todas las camaritas GoPro, www.rgmcámara.com. Pausa, regresamos, 10 para las 7.
El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores, a 2 cuadras del óvalo de Miraflores está Compu Palace. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. Compu Palace. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Compu Palace, a 2 cuadras del óvalo de Miraflores. Compu Palace, tecnología a tu alcance. Puedes encontrar allí cámaras, baterías, trípodes, luces LED, más de 200 accesorios para tu celular. Ingresa para más información a www.rgncámara.com. PBO Digital, de lunes a sábado desde las 6 de la mañana. Entérate de todos los acontecimientos del Perú y del mundo como nadie te los cuenta. Sin mermelada. PBO Digital, de lunes a sábado, por Willax. En 1907, en Lima, solo circulaban 25 autos y una moto. En 1965, el tranvía de Lima dejó de funcionar y ese mismo año se inauguraron 13 plantas de ensamblaje de vehículos. Miles de autos, camiones, microbuses y omnibuses empezaban a poblar la ciudad. Hoy, en el 2018, hay casi 2 millones de autos circulando en Lima, 63% más que hace 7 años. Imagínate cómo será de aquí a 5 años. Empieza a vivir más tranquilo en el condominio Finca Bonita, porque el futuro de tu familia no espera. Adquiere tu terreno hoy en fincabonita.pe con el mejor financiamiento del mercado. Sin inicial, sin evaluación crediticia y hasta 24 meses sin intereses. Finca Bonita, un proyecto de Centenario. Digital, de lunes a sábado desde las 6 de la mañana. Entérate de todos los acontecimientos del Perú y del mundo como nadie te los cuenta. Sin mermelada. PBO Digital, de lunes a sábado, por Willax. A 30 de la tarde por Willax. Diferénciate. A ver, de economía habló de las perspectivas del crecimiento económico, de la generación de nuevos puestos de trabajo, de la inversión pública o la inversión privada. No. Es la portada de gestión, te ruego que me ayudes una vez más, Johnny Max. Portada de gestión de hoy, ¿es aprista? ¿Es fujimorista? Fuerte caída de la confianza del consumidor a nivel nacional. Fuerte caída de la confianza del consumidor a nivel nacional. Está la desconfianza de que Carolina me estaba apagando la luz para ahorrar. Fuerte caída. Portada del diario económico más conocido del Perú, al día siguiente, en donde le aprueban la confianza. Ay, ay, ay. A Tubino habla con Keiko, y Keiko, que está en la cárcel, muerte miedo, ¿no es cierto? Porque recién en la Corte Suprema van a ver su tema en unos días, ¿no? El 24, 26, van a ver si la liberan o no. Bueno, claro, Keiko está pues contra las cuerdas, dice, pucha, pero en este gobierno liberan pues a los Chávez Hotel, o sea, de repente me pueden liberar a mí, ¿no es cierto? Está en la cana, esa es la realidad. Entonces, Tubino, que no confía, pero tiene que confiar, ellos han dicho, se han repartido los votos, y a nosotros vamos a decir que sí, confianza, ustedes abstengan, y otros no, para que no nos digan, lo somos los obstruccionistas. La verdad es que no le han debido dar la confianza. Pero en fin, que hable el tío Monopolio. 6:55 o 7:05. En Fuerza Popular, creemos que esta ocasión es propicia para ratificar nuestra posición dentro del panorama político. Somos una bancada que no piensa en dejar de cumplir su rol constitucional de fiscalización, ratificando que estamos abiertos al diálogo para llegar a consensos en temas que nos permitan generar mejores condiciones de vida para todos los peruanos. Confiamos que en la hora actual se haga justicia con nuestra lideresa y presidente de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
y que recobre su libertad próximamente. Lo mismo aspiramos del expresidente Alberto Fujimori. Creemos que el Poder Ejecutivo tiene que emprender las acciones necesarias para impulsar el camino del progreso y bienestar que habíamos iniciado desde hace... A ver, con respecto a lo que va a pasar el día 26, que la Corte Suprema va a ver el caso de Keiko, ¿ustedes se imaginan a Salvador del Solar y al presidente instando a la Corte Suprema a cumplir con el debido proceso para que liberen a Keiko? Voy a volver a decirlo. El día 26 la Corte Suprema va a ver el caso de Keiko. Es la Sala Penal Permanente que preside César San Martín. Él evidentemente se va a abstener porque él es el que cañó al papá. Y va a ir el juez supremo Jorge Castañeda Espinosa. ¿No es cierto? Keiko está siendo acusada de lavado de activos por haber recibido dinero de Odebrecht en la campaña. Eso está en investigación. Ella tiene una prisión preliminar. ¿Ustedes se imaginan a Salvador del Solar instando al juez supremo Jorge Castañeda Espinosa y a los demás miembros de la Corte Suprema al debido proceso para que liberen a Keiko? Eso no pasa. El señor no está en contra, está en contra de la ideología de género. Me estoy refiriendo al señor Tubino. El señor Tubino está en desacuerdo con la reconstrucción del norte. El señor Tubino está en desacuerdo con lo que está pasando con las Bambas. Y el señor Tubino habla sobre los 6.000 policías que se van a ir a la calle sin tecnología. 6.000 policías. Porque se necesita gente. Pero antes de sacar los militares a la calle se vuelven locos los comunistas. Pues militarizar el país. Tenemos militares como cancha en los cuarteles limpiando sus armas y mirándose las caras todos los días. ¿No es cierto? Pero los que van a sacar es a los que están estudiando para ser policías. Y esta es la opinión del que le terminó dando la confianza. Tubino ha votado a favor de El Solar. Eso es lo que opina sobre su eje central de sacar 6.000 policías a la calle. Escuchen, 6:58. Decir también... Y otro tema que nos preocupa tremendamente es el tema relacionado a la seguridad ciudadana. Y en el tema de la seguridad ciudadana hay índices que se tienen que superar. El ministro del Interior tiene que hacerlo. Pero hay que asumirlo con tecnología, no con más policías desarmados que los mandamos a las calles a enfrentarse a personas que vulneran el orden público. ¿Y cómo? ¿Qué hacemos? ¿Los enviamos? Sin, con su casco, con una vara de ley y nada más. No hay armas no letales. Y decir, así vamos a enfrentar los desafíos que tenemos en el país en cuanto a seguridad ciudadana. Y por si acaso le digo a Salvador Solar que sigue bloqueada las Bambas, ¿correcto? Porque eso parece que él no le han avisado el día de ayer, está ocupado, pero en fin. 6:59, vámonos a ir a una pausa, para que Judy Angélica Rodríguez y Saavedra nos cuente ya en orden, como Dios manda, todo lo que ha pasado en Perusalén. Repito, le dieron la confianza a Salvador del Solar cuando usted estaba durmiendo. Una confianza media desconfiada de 46 votos a favor, 27 en contra, 21 abstenciones y los demás no fueron. Eso lo vamos a comentar el día de hoy con Antero Flores Arauz a partir de las 8. Vámonos a la pausa agradeciendo a Finca Bonita por estar ahí. A la altura del kilómetro 74 de la carretera Panamericana Sur está la urbanización más hermosa, más bonita de la historia de Centenario, que tiene 89 años. Con pistas, veredas, parques, jardines, es como Troya de anchas calles, un diseño espectacular. Ustedes la están viendo en pantalla. Ingresen a la web www.fincabonita.pe y van a ver esta piscina espectacular. Parques, jardines, diseño, amplias avenidas, amplias ciclovías. Perdón, cancha de tenis, cancha de fulbito, es espectacular. Tu Finca Bonita te está esperando ahí. Pausa, regresamos con la siempre bonita Judy Angélica Rodríguez y Saavedra, que está que estudia, ama lo que haces, aprende cómo. Todo el día lo mira Chan. Se ha conseguido una foto de Chan y a la hora que le hace leer mitología, le dice, este tiene cara de Zeus, pero quiero que sea Neptuno, este Vulcano, Cheso. Pausa, regresamos. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores. A 2 cuadras del óvalo de Miraflores está Compu Palace.
tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. Compu Palace. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Compu Palace, a 2 cuadras del óvalo de Miraflores. Compu Palace, tecnología a tu alcance. Puedes encontrar allí cámaras, baterías, trípodes, luces LED, más de 200 accesorios para tu celular. Ingresa para más información a www.rgncámara.com. PBO Digital, de lunes a sábado desde las 6 de la mañana. Entérate de todos los acontecimientos del Perú y del mundo como nadie te los cuenta. Sin mermelada. PBO Digital, de lunes a sábado por Willax. En 1907, en Lima, solo circulaban 25 autos y una moto. En 1965, el tranvía de Lima dejó de funcionar y ese mismo año se inauguraron 13 plantas de ensamblaje de vehículos. Miles de autos, camiones, microbuses y omnibuses empezaban a poblar la ciudad. Hoy, en el 2018, hay casi 2 millones de autos circulando en Lima, 63% más que hace 7 años. Imagínate cómo será de aquí a 5 años. Empieza a vivir más tranquilo en el condominio Finca Bonita, porque el futuro de tu familia no espera. Adquiere tu terreno hoy en fincabonita.pe con el mejor financiamiento del mercado. Sin inicial, sin evaluación crediticia y hasta 24 meses sin intereses. Finca Bonita, un proyecto de Centenario. Digital, de lunes a sábado desde las 6 de la mañana. Entérate de todos los acontecimientos del Perú y del mundo como nadie te los cuenta. Sin mermelada. PBO Digital, de lunes a sábado por Willax. Como está de moda tomar calles, como está de moda tomar plazas, yo tengo que evitar, ¿no es cierto?, que tomen la punta de Bombón, o sea, que tomen de ninguna manera la variante de Uchumayo, que por favor no se desborde el río Chili, que no tomen de ninguna manera el centro de Arequipa. Judith Pinto, tranquila. Feliz cumpleaños, feliz Navidad, próspero año nuevo. Tu abuelita es lo máximo, tú eres lo máximo, tú eres la segunda arequipeña más linda de los últimos 300 años, comprenderás quién es la primera. La idea es, Judith Pinto, por favor, no hagas nada en contra del Perú. He estado bajo amenaza, tú eres más peligrosa que los Chávez Otelo. Judith Pinto, por favor, tu opinión me recontraimporta, te amo con pasión, frenesía, y yo seré las pulgas de tu perrito. ¿Estamos claros? Judith, es suficiente, o sea, eres mejor, eres más bonita que Mecharaos. Eres más elegante que Luciana León. Eres más sexy que la que quieras. Tus pestañas son más bonitas que el Aramayo. ¿Estamos bien, Judith? Y encima Pinto es mi media tocaya, Judith. Y para colmo, te llamas como Judy. O sea que tú, por favor, eres lo máximo de lo máximo. ¿Está bien? Diga usted algo más, Judy. Judith Pinto es abuelita de mi compañera de la universidad, fan número uno de tu programa. De hecho, de abacho para Judith Pinto, por favor, en cualquier momento, si tú quieres, tengamos un romance fugaz, pese a mi demacrado espíritu, yo estaría feliz, Judith Pinto, de masajearte los pies así, tipo sacieta, me tiro al piso. No, bien, no, no, hay que ver. 7:05. Judicita, ahora sí, cuéntame qué ha pasado con Perusalén. Philip, me ha sorprendido el largo debate, casi 16 horas, ¿no? Me he quedado dormida, dicho sea de paso, ofrezco unas disculpas por quedarme dormida, por esperar la decisión del pleno. Bueno, pues, pero que yo llegué a mi casa en la noche de combates por Willax y, como es obvio, yo sigo trabajando. Esas cosas, pues, que no tiene idea de cómo es la vida, Salvador el Solar. Ayer ha trabajado, se han pollado los ojos. O sea, olvida, ahorita está muerto. Bueno, el hecho es que yo llego y yo seguía chambeando, seguía viendo lo que pasaba con la votación, por si es la votación, y entra Judicita al chat. Y Judicita me dice, por si acaso sigo despierta, acabo de terminar de comer, 11:30 de la noche. Dios mío. Que sana, que salva, que cura, que vino. Otra vez, 11:30 de la noche. Voy a ir leyendo y voy chequeando lo que hago. Es chancona, eso es importante. Pero evidentemente, Judy, lee, come.
come, lee, lee, come. Y así sucesivamente. 7 y 6. Bueno, el gabinete de Salvador del Solar sorprendentemente recibió el voto de confianza del Congreso, porque Frente Amplio había anunciado a través de Humberto Morales, sorprendiendo acá a Quique Bravo Prado en Twitter, que no le iban a dar el voto de confianza. Bueno, es normal, porque Frente Amplio no le dio el voto de confianza, ojo, a César Villanueva, ¿eh? Tampoco le ha dado, tengo entendido, a Fernando Zavala en su momento, ¿no? Y Fuerza Popular, independientemente también, cada uno iba a tener su voto a conciencia. Entonces, sorprendió, por supuesto, que la solicitud del jefe del gabinete ministerial haya sido aprobada con 46 votos a favor. Hubo 27 en contra y 21 abstenciones, lo que se llamaría, Philip, como un 11 de nota. Oh. A ver, 10.5 con curva, uh-huh. ¿No es cierto? 10.5 con quinta nota. Como cuando el profesor te ofrece, ¿no? Ya, te subo un punto si me haces una excelente exposición. Y luego termina la exposición y el profesor te dice... Si lo jalo, tengo que venir en verano. Tengo que venir en verano para vacacionar. 10.5. Vete. No te quiero ver, ¿no? Arráncate, que no hay paradero. El gabinete ministerial que encabeza Salvador del Solar recibió esta madrugada, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, el voto de confianza del Congreso de la República. A favor del gabinete del Salvador del Solar, por supuesto, fueron 46 votos. Uno de los ejes principales fue cuando habló de la reforma política, pero nuevamente, Philip, le han dado como que... Ahí nomás la reforma política, ¿no? Porque señala que será el fundamento de un conjunto de proyectos que luego serán presentados al Congreso de la República. Luego habló también sobre los índices de pobreza, pero hizo una pausa para soltar los papeles y señalar que los 1.700, Philip, ayúdame con esa cifra, en asesorías... la cifra es parecida a lo que otros gobiernos, eso es lo que dijo, ojo, vamos a recordar un poquito lo que dijo Salvador Solar, a otros gobiernos en asesorías, Philip. A ver, vuelve a mentir. 1.650 millones de soles es más o menos el 1% del presupuesto nacional de la República, que son 168 mil, eso me lo sé yo, ¿no es cierto? Ahora bien, ese 1%, que son 165 millones, equivale a 3 veces el presupuesto de todo el Congreso. Y ha sido incrementado en este gobierno para este año en 500 millones de soles. Si una persona tiene esos problemas, y yo era malo en matemáticas en el colegio. Yo también. ¿No es cierto? Pero sigo 500 millones de soles es un huevo de plata. Ahora, primos de Salvador del Solar van a recibir dinero. Yo sugiero que los chiquitos Labarte, ¿no es cierto? Esos que eran monitoreo en redes, no vayan a ser proveedores del Estado. No vayan a ser proveedores del Estado. Salvadorcito, tenemos un montón de amigos en común. Te van a meter preso. Que Dios te libre de que el próximo gobierno sea canero. Porque con lo que está pasando ahorita en las fiscalías, basta con que cambien un fiscal, te meten preso. Porque te toca un fiscal canero, así como José Domingo Pérez, ¡pac! Te meten preso. Y va a ser bien doloroso que te metan preso con un familiar. ¿No es cierto? Porque Keiko también sabe llorar. ¿No es cierto? Y seguramente a ti te importa un cebo si Keiko llora, sus hijas lloran. Pero te van a meter preso. Porque ahora se mete preso hacia la gente. Y hay gente que está sentada ahí que va a terminar presa. O sea, es bien difícil que ninguno de los presidentes en mención termine preso. O Yantumala, o Nadine, o Toledo, o Alan. ¿Ustedes creen que si meten en cana cualquiera a PPK, 23 de septiembre, Judy, apunta? Ya sé que las próximas semanas están pensando que llega tu mamá, pero igualito apunta. 23 de septiembre vence la prisión, el impedimento de salir del país de PPK. PPK va a terminar en cana. Y a PPK no le va a terminar, no, si en el Perú hay justicia, lo que te tendría que hacer es como en Brasil. Es decir, una vez que estás en cana, habla sobre otros casos y yo te bajo la pena. Y PPK va a echar a sus primeros ministros. Bueno, ya le dijo Salvador del Solar que no tenía chamba, ¿no? Entre líneas dijo eso. Perdón, y digamos las cosas claras. La lealtad no es la divisa
de Martín Vizcarra, ¿no? Digámoslo clarito, o sea, el tipo por leal no va a ser. Carranza metía carretilla, ¿no es cierto? Cueto la tiraba con la zurda, ¿no? Pero este, digamos que Vizcarra, leal, 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 no es. Y mira tú al que te ha dado la mano, pueden ver la foto, el señor Villanueva, también le dijo a PPK, yo no te quiero votar, yo no estoy interesado en ser premier, lo dijo Clarit. PPK fue, y el tipo se mandó a hacer un terno y su fajín y fue premier. Y ahorita, sal, graciosito, además le he dicho, el que tiene que ir a las bambas es el presidente. Sí, Judici. Acabas de mencionar a César Villanueva y, bueno, estamos opinando sobre la presentación de Salvador del Solar, no porque seamos opinólogos, sino porque ha dejado, no sé, vacíos, ¿no? No es ese personaje presidenciable que en algún momento Jaime de Altaos, por ejemplo, resaltó cuando se presentó en CADE, ¿no? Y acabas de mencionar a César Villanueva y lamentablemente tengo que hacer una comparación, así sean desagradables las comparaciones, pero la presentación de César Villanueva en su momento fue de lejos mucho mejor, se transmitió por supuesto porque era importante lo que decía, hablaba de un ejecutivo que iba a ser dinámico, que iba a ser rápido, que iba a trabajar más allá de lo político, también rápidamente técnica, de forma técnica, y la reconstrucción del norte iba a ser increíble, ¿no? Entonces, de lejos el discurso, en discurso, mucho mejor el de César Villanueva que el de Salvador del Solar. Me ha sorprendido ver titubear a Salvador del Solar y en algún momento salirse del libreto, porque claramente tiene un, no es porque sea actor, estoy diciendo libreto, sino porque tiene un discurso apoyado en hojas impresas, pero soltó el discurso y habló sobre el tema Chávarri, ¿no? Para darle un poquito de dinamismo a su discurso, pero me parece que ni eso fue contundente. No, entonces tendría que hacer la comparación y tenía que opinar sobre el tema porque como ciudadana sí me ha sorprendido y me ha dejado vacíos, ¿no? En su presentación en el Congreso, Philip. A ver, te tiro un centro, Yudicita. Como tú ya tienes tiempo trabajando conmigo, sabes que yo no regalo elogios a nadie. Mi mamá, a la que yo amo, no te imaginas cómo, nunca ha hecho un buen tuco. ¿Ya? Nunca lo vas a hacer, mamá. ¿Un qué? Tuco, no lo hace. ¿Ya? Y cocina como los dioses. Pero te voy a contar algo. Tú lo que has hecho es opinar ahorita con respecto a las capacidades comunicacionales del señor Salvador Solar. Y tú no eres que eres opinóloga, eres comunicador. Al margen que lo has estudiado. Exacto. Tienes una cosita que se llama don. ¿Ya? Y acá voy a dar una opinión que puede terminar siendo dogma de fe porque está sustentada con los 5 hombres de televisión y de radio que yo conozco, los que más saben en el Perú. En los últimos 30 años en el Perú, ¿no es cierto? Después de que salió una chibola en televisión que se llama Mónica Delta, hay una que tiene ese don, eres tú. Una en 30 años. Una en 30 años. Y yo me conozco la televisión de arriba abajo, ¿ya? A mí me enseñaba esta cuestión Genaro Delgado Parker, el number one. Genaro está acá, los matan acá. El común de las chicas que salen en televisión, le quitas el teleprompter, entonces, comunicacionalmente, Salvador Solar no es buen comunicador. Este pechito, este zambito ha trabajado en Canal N y en Canal N no podía hacer el programa sin chuleta. Él no tiene el don. Pero acá ya olvídense de dones y de elogios. Él ni siquiera tiene que ser un buen comunicador. Tiene que hacer las cosas. Bueno fuera ser comunicador. Yo la pongo a Mónica Delta de Premier y olvídense. Mónica Delta por kilómetros es la mejor periodista en el Perú con un micro al frente y con un teleprompter, ¿correcto? Ojo, yo sé que no le cae para nada bien Mónica Delta, pero su don, yo a Mónica Delta le doy este papel, ¿no es cierto? A Mónica Delta una hora antes, no digo que una hora antes, a Mónica Delta le doy 45 minutos antes este papel, estos dos papeles que son el discurso de Salvador Solar. Yo le doy 45 minutos a Mónica, se lo doy en la mano. Lo lee, lo subraya, se para 45 minutos ahí antes y hace una mejor exposición que este señor con esto. Eso no quiere decir que Mónica Delta esté preparada para ser premier. Ese es el punto. Ese es el grado de seriedad con el que uno tiene que afrontar algo cuando dice las cosas. Esto de acá, el discurso, como ustedes saben, se le pone, por si no lo saben, se le da a todos los congresistas la mañana previa. Y esto lo hemos tenido todos nosotros. Repito, a alguien con la capacidad de Mónica Delta, ¿no es cierto? Más se demora en maquillarse que hacer esto. Se lo das, lo lee, tin, 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 tin. Una leída nomás.
se para y hace ese discurso 20 veces mejor. Así que hay que dejar de mentirle a la gente. Tú eres lo que haces, no lo que dices. Así que dime y haz noticias, Judicita, por favor, apúrate, son 7:16. Sobre consultorías, Filip, Carlos Oliva, el ministro de Economía y Finanzas, señala que hay consultorías que pueden ser discutibles. Podemos ir por una consultoría, o sea, una por una, explicando su necesidad. Eso no quiere decir que eventualmente hay alguna consultoría y que alguna persona pueda dudar de su pertinencia, sostuvo en una entrevista en Canal N, ¿no? Por otro lado, en investigación, tres personas involucradas en la muerte del asesor de Héctor Becerril, ¿no? Se capturó a uno de los presuntos implicados. La policía sospecha que Igor García Nieto habría sido drogado y posteriormente asaltado. Pese a polémica, exministra Liliana La Rosa retornó como decana del Colegio de Enfermeros del Perú. La extitular de Desarrollo e Inclusión Social durante el gobierno de Martín Vizcarra Cornejo, Liliana La Rosa, se vio envuelta, recordemos todos, en una disputa por el cargo con la vicedecana de la institución. Finalmente retornó a su cargo. Y continuará en libertad el suboficial Elvis Miranda, pues ratificaron el recurso con el que fue liberado. Así lo informó el general Máximo Ramírez, asesor legal de la Policía Nacional, quien dijo que la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Junín confirmó el habeas corpus presentado por la defensa de la gente. Filip, adelante. Gracias, Judy. Son 7 de la mañana con 17. Galarreta estuvo ayer expeditivo. Galarreta, como buen hincha de la U, metió carretilla el hombre. Al hombre que nadie le rompe la mano, Lucho Galarreta, por si acaso, se achoró con respecto al enfoque de género. Son 7 de la mañana con 17. Aclaro lo siguiente. El congresista de Belaúnde le dice a usted, el tema del enfoque de género es que es un contrabando ideológico. Repito, yo le he enviado esto al común de mis amigos, cuando tú le dices a la gente, ¿no es cierto?, que esto es lo que le van a enseñar a sus hijos, la reacción es de indignación. El enfoque de género, la ideología de género, no te le explican tal como le van a decir eso a los niños, ¿eh?, ni las implicancias que eso va a tener en el futuro con un mar de casos de acoso sexual y hasta de violaciones. Pero en fin, escuchemos a Galarreta, son 7:18. Empezamos hoy día con los y las. Empezamos con las congresistas y los congresistas, peruanos y peruanas. Creo que hay que dejar claro, presidente, como lo señalé en ese momento, los peruanos no han votado por la agenda de género o los quintacolumnistas que entraron al gobierno del señor Kuczynski. Los peruanos, en los 4, por lo menos, o 3 principales grupos de la que quedaron en la primera y en la segunda vuelta, tenían aspectos clarísimos de defendernos de la ideología de género. Entonces, cuando el señor presidente del Consejo de Ministros habla de los jóvenes del Perú en varias oportunidades, no sé si lo hace como futuro candidato, ¿no? No sé cuál es, seguro alguno de estos asesores de 1.700 millones deben haber hecho el discurso, porque en un momento ya no lo sigue diciendo. Tenemos que dejarle claro, presidente, que más allá de lo que diga la Corte Suprema, que responderemos también legalmente, es el gobierno el que ha marcado una posición y que ha hecho que los padres de familia tengan que presentar esta acción en el Poder Judicial. Vamos a ir a las calles los padres de familia porque no vamos a aceptar que esta situación genere... ¿Segunda interrupción? He hablado 2 interrupciones. Segunda interrupción. Gracias, presidente. Lo que hoy día sabemos que pasa en Uruguay y lo que pasa en España. Y lo que pasa en varios países, porque esta historia ya la conocemos. Ya se conoce cuál es el camino y a dónde quieren llegar los abortistas y los feministas. Ya tenemos esa historia. Pero nosotros, y hoy día lo estoy diciendo claramente como subsecretario general del Partido Fuerza Popular, no vamos a aceptar que en el Perú esta política y esta ideología se imponga. Gracias por este... Bueno, hubiera sido lindo ver a Keiko en la marcha con Mis Hijos No Te Metas, pero Keiko actuó de manera cobarde. Hubiera sido lindo ver a Keiko en la Marcha por la Vida, pero Keiko obró de manera cobarde. Si Keiko está presa, entre otras cosas, es por su incapacidad política y por cobarde. Así de sencillo. Porque las mujeres también pueden ser cobardes. Hablando de cobardía, vamos a escuchar al general Marco Miyashiro, que es un héroe nacional. Este tipo, él, es el que patea la puerta para entrar a capturar a Abimael Guzmán. Cuando en San Isidro, de donde es Salvador del Solar, la gente se moría de miedo y con razón por el terrorismo, cuando en San Isidro tenían que ir a Costco, en Miami, a comprar tape, para poner tape a las lunas de los edificios, cuando en San Isidro tenían que alquilar cisternas para llevar agua a los edificios, porque no había agua, ¿no?
Cuando la gente del Waikiki, donde es socio, Salvador El Solar, se moría de miedo porque podía pasar cualquier cosa en la noche, este señor capturaba a Abimael Guzmán. O sea, cuando te habla un tipo como este, uno tiene que tener respeto. Este no es cualquier peruano. Parece cualquier peruano. Se comporta a veces como cualquier peruano. Pero este tipo tiene autoridad moral para llamarle la atención al Perú. No es cualquiera. La gente del GEIN, al fin y al cabo, terminó siendo tanto y más que Grau. Miren lo que les estoy diciendo. Nos salvaron del terrorismo. Entonces, cuando un señor como el señor Miyashiro habla, el Perú lo tiene que escuchar con respeto. En otros países, gente como Miyashiro es un monumento viviente, es un intocable. Es como Inglaterra, cuando termina la guerra, Montgomery, intocable. En Estados Unidos, cuando termina la guerra, Ike Eisenhower termina siendo presidente de Estados Unidos. En Inglaterra, la plaza principal se llama Trafalgar Square, en honor a Lord Nelson. ¿No es cierto? A Wellington, perdón. O sea, Wellington le gana a Napoleón. Y Wellington era chiquitito también. Entonces, cuando habla alguien de ese peso específico, ¿no es cierto? Uno tiene que escuchar. Y él, por si acaso, Miyashiro, es un tipo bastante serio, pero sabe ser irónico a veces. Escuchemos al general Marco Miyashiro, el hombre que capturó a Abimael Guzmán, cuando todos los del Solar tenían miedo. Este patita permitió que del Solar sea caviar, ¿no es cierto? Este patita permitió que viva mi mamá, mis hermanos, mis hijos en libertad. A este patita Salvador le debemos, los peruanos, cuando menos respeto. 7:23. Saludo a todas y todos los y las congresistas aquí presentes. Mi bienvenido a todas y todos los ministros del gabinete y al señor presidente del Consejo de Ministros, cuya exposición ha llegado a todas y todos los peruanos y peruanas a través de la televisión. El día de ayer, la Corte Suprema de Justicia ha decidido que los padres y las madres no tienen derecho de participación en la educación de sus hijas e hijos. Debo recordarles a todas y todos los ministros, especialmente a la ministra de la Mujer e Inclusión Social y la señora ministra de la Mujer, que la educación que se está dando actualmente, dentro de algunos años, muchos y muchas se expresarán de esta manera debido a la influencia de la ideología de género. Esta política traerá consecuencias de suma gravedad, porque paulatinamente se está destruyendo la institución de la familia, y es precisamente en la familia, en el hogar, donde se fomentan los valores humanos en las niñas, en los niños, en las y los jóvenes peruanas y peruanos, lo que de manera inexorable incrementará la comisión de delitos intrafamiliares. Señoras y señores, ministras y ministros, la advertencia está hecha y espero que las buenas y los buenos entendedores y entendedoras reflexionen sobre estos aspectos propios del socialismo del siglo XXI. Se lo dice un policía del ayer que dedicó sus mejores esfuerzos en defensa de la vida, la libertad, la democracia. Gracias a todas y todos. Ya son 7:25. Yo le voy a leer 6 líneas, ¿ya? Y de plano ya le pido disculpas a las señoras, que les voy a parecer impertinente. Esto no es un tema de